Pasada las 11 de la mañana se dio a conocer por parte de la Justicia de Córdoba la situación que tiene que ver con la causa hospital materno neonatal. Recordemos que hay 5 bebés fallecidos, 8 sobrevivientes. ¿Qué estaba faltando? Bueno, la Cámara finalmente resolvió en este sentido rechazar las apelaciones que habían presentado principalmente los funcionarios judiciales que están imputados. El exministro de Seguridad, Diego Cardoso, el exsecretario el exsecretario Pablo Carvajal. Y a partir de allí, con esta situación, no es que hay una fecha ya firme en cuanto a cuándo va a ser el juicio, pero sí, ya a partir de ahora, la Cámara tiene de aquí en adelante unos 6-10 días para hacer el sorteo y finalmente establecer en qué Cámara del Crimen se va a llevar a cabo este juicio unificado, es decir, que se confirma la elevación a juicio unificado, que era lo que muchos de los funcionarios imputados, reitero, no querían, querían ir por juicios separados. Vamos a tomar contacto con el doctor Gustavo Nievas, quien es defensa de la enfermera Brenda Agüero. Recordemos que está ya detenida en este sentido hace 2 años con una prisión preventiva, es una de las principales acusadas y a partir de allí esta noticia. Doctor Nievas, gracias por atendernos. Alejandra lo saluda desde Canal C, desde Córdoba Noticias. Buenos días. Buenos días a usted y a toda la audiencia. Bueno, estamos muy satisfechos porque tanto nosotros, los abogados de Brenda Agüero, la familia de Brenda Agüero, cuya inocencia mantuvimos desde el principio, y las mamás, por fin estamos llegando al juicio que nos va a permitir conocer la verdad. Doctor, lo interrumpo allí. En su momento, usted y su equipo como defensa de la enfermera Brenda Agüero, usted lo manifestó, en ningún momento se opusieron a la situación de plantear 2 juicios separados. Cuando se elevó la causa a juicio, nos sorprendió la resolución del doctor Garzón, que por un lado supuestamente agravaba la situación de los funcionarios y por el otro lado se planteaba la posibilidad de que se separaran y finalmente se cumpliera el deseo de los funcionarios, que era ir al fuero anticorrupción. Cuando llegó la causa al juez de control, Fernández López, él alineó la resolución y dijo que iban todos juntos a juicio en una sola cámara y a través de jurado popular. Nosotros no apelamos a eso porque justamente lo que queríamos que el juicio se hiciese, lo mismo pasó con las madres y algunos funcionarios, pero la mayoría de los funcionarios, entre ellos el ex ministro de Salud, sí, Diego Cardoso, impugnaron esa resolución, que era lo que ahora quedó firme, y se fueron a la Cámara de Acusación, con lo cual perdimos un valioso tiempo para poder llegar a juicio. Ahora lo que sigue es sortear la Cámara. Ahora queda esto, y para que la gente entienda, no hay una fecha todavía establecida. ¿Cuánto es el periodo que tiene la justicia para pasar a hacer este sorteo y para conocer en qué Cámara del Crimen va a quedar, con un jurado que ya dijimos, tripartito? Seguramente va a ser uno de los juicios más importantes de los últimos 30 años aquí en Córdoba. No hay un plazo específico, pero calculamos que en los próximos días va a volver al juez de control. El juez de control, nosotros hemos pedido participación, va a sortear la Cámara, lo cual ya nos va a dar un panorama un poco más claro. Hay que tener conciencia, le digo a la gente y le digo principalmente al pueblo de Córdoba, que está ansioso de saber la verdad, que este es un juicio no solamente muy relevante, sino que aparte es un juicio muy extenso, porque hay una enorme cantidad de pruebas. Hay más de 120, 130 testigos, hay muchos peritos informáticos, peritos médicos, peritos psicólogos que van a comparecer. Entonces, ¿ahora qué pasa? Va a llegar una cámara, esa cámara va a ser sorteada en estos próximos días, luego se va a establecer el sorteo del jurado popular. Porque también, si bien acá va a haber 3 jueces técnicos, la decisión respecto de la culpabilidad o de la inocencia de Brenda Agüero y de todos los funcionarios depende de un jurado popular compuesto por 12 personas, 8 de los cuales van a votar. Después tiene que ir a una cámara donde tiene que encajar en su cronograma semejante cantidad de testigos y un juicio tan relevante como el que
se nos viene encima. Claro, exactamente. Bueno, vamos a estar atentos entonces. Queríamos tener esa explicación para que la gente pueda comprender en este sentido. Queda confirmada entonces la elevación a juicio. Lo que no está claro todavía es la fecha, porque requiere de este sorteo para saber precisamente en qué cámara va a ser asignado el mismo. Doctor Gustavo Nievas, gracias por este diálogo y por siempre atendernos usted aquí en la pantalla de Canal C. Hasta luego. Que tenga buenos días.